Buenas noches, lo recibimos en una nueva emisión de Usted Decide. Esta noche vamos a abordar un tema del que muchas veces no se habla en las campañas. Y si se lo aborda, es de una manera bastante acotada. A nosotros, por el contrario, nos interesa profundamente la educación. Para ello, hemos citado a dos personas que tienen mucha experiencia en el tema. Los invito a compartirlo. Recibimos hoy a la secretaria general de la web, Mercedes, Silvia Gandolfi, con quien vamos a hablar de este tema que nos preocupa y nos tiene que ocupar, la educación. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. No, al contrario, un gustazo de estar y realmente es un tema candente, digamos, la situación que se encuentra la educación, pero también es importante abordarlo de distintos aspectos que tiene que haber cambios. Debe haber cambios en educación. ¿Qué está pasando en este momento? Porque han habido muchas manifestaciones, incluso hace pocas semanas el señor Cossi pidió una banca participativa en el Consejo Deliberante. ¿Qué está pasando con el Consejo Escolar de acá de Mercedes en este momento? Bien, debo ser sincera, o por lo menos decir la realidad que vivimos en Mercedes. Nosotros tenemos una instancia de cogobierno, digamos, que es la cogestión distrital, que es convocada por el inspector jefe distrital, en este caso, y en la cual, en esa mesa de trabajo, estamos obviamente representados los gremios, está el consejo escolar, distintas áreas de la municipalidad, depende la problemática a abordar. Pero generalmente los inspectores también, depende también la problemática a abordar, es de acuerdo al área. O sea que es una mesa realmente de trabajo para abordar las problemáticas del distrito. Y sugerir, si bien no son vinculantes las resoluciones de esta mesa de trabajo, decidir y un aconseje, ¿no es cierto?, de cómo viabilizar la resolución de la problemática. En las últimas dos reuniones de cogestión de la UGD no estuvieron presentes los del Consejo Escolar, para lo cual nosotros nos quedamos sin esos insumos, ¿no? Una de las preguntas que me hiciste, tampoco te la podemos decir, digamos, oficialmente porque no está declarada, ya te digo, por la ausencia del Consejo Escolar, por la Presidenta del Consejo Escolar. Sí sabemos, bueno, por los dichos trascendidos, y que no es un problema el tema de transporte, no es un problema de este año, o sea, viene arrastrando serias dificultades. Nosotros en estos últimos tres años hemos tenido que intervenir acerca de por qué no se le otorga, se le brinda a los dos alumnos de las distintas escuelas el tema de transporte. Entonces hay una burocracia de por medio que no se justifica porque los chicos se quedan sin clase, generalmente al inicio. Entonces, más allá de esta deuda, ¿no es cierto?, que el señor Cossi presentó, primero lo ha presentado en el Consejo Escolar, después hubo un tema también
justamente que los alumnos se quedaron sin ese transporte, por lo tanto sin clase, ¿no? Pero es un problema que tiene que resolver el Consejo Escolar, obviamente, y decir por qué está esa deuda, y si había fondos, dónde se destinaron esos fondos que venían, ya sea para transporte, ya sea para comedor, ya sea para mobiliario, para lo que fuere. Para lo que fuere, o bien para infraestructura, que es otro gran problema que tenemos en toda la provincia de Buenos Aires, porque a veces uno se queda en el pago chico, ¿no es cierto? Analizando una realidad y comparándola con otro distrito que realmente la gravedad es mucho mayor. Por eso hoy te decía, ¿no?, que el tema educativo es mucho más amplio de lo que uno vive acá en Mercedes. Obviamente, pero de todas maneras ha habido, tanto en Capital como en la provincia de Buenos Aires, ya hablando en general, un recorte en los comedores que había sido realmente al comienzo de la gestión de este gobierno, tanto nacional como provincial. Parecía que había sido un logro, que los chicos comían mejor, que tenían una dieta más equilibrada. Bueno, desde hace un tiempo a esta parte se está viendo que hay un recorte muy serio en todo lo que tiene que ver con el alimento de los chicos, que si bien ya lo sabemos, que lo hemos charlado con vos muchas veces, lo ideal no es que el chico vaya a la escuela a comer, pero ante la evidencia de la realidad que nos toca vivir, ya que va a la escuela y tiene que comer allí, por lo menos que coma bien. ¿A qué se debe todo este recorte? ¿Esto tiene que ver con todo lo que ha estado pasando económicamente a nivel macro? Cuando nosotros decimos que hay recorte y el recorte se traduce en desmejorar la calidad de los niños y niñas, digamos que ya es perverso. Y es contundente decir, al menos que salga a través de mi palabra, ¿no?, que es un gobierno que no se equivocó en nada. No se equivocó en nada. Vinieron a esto, ¿sí?, a hacer recorte. El recorte en educación en la provincia de Buenos Aires desde un principio fue feroz. Ya en el 2017 teníamos 16.500 millones menos para educación en la provincia. Entonces, está bien, hablamos de recorte. Nos preocupa la niñez, hablamos de recorte en los comedores, ¿no? ¿Qué implica hablar de recorte? Hablamos, es cierto, de calidad y de cantidad, fundamentalmente de calidad, ¿no? Y de cantidad también, últimamente. Bueno, con respecto a la, más grave. Pero con respecto a la cantidad, las dos cosas van juntas. Todo, todo. ¿Sí? Claro. Porque lo que un niño no recibe en sus tres primeros años de vida, ¿sí?, más el complemento de una buena alimentación durante la niñez, es una penalización para toda la vida. Claro. Y como sociedad, es el resultado que vamos a tener. Claro. Entonces, nosotros apelamos permanentemente a este análisis, ¿no es cierto? Un millón y medio más de niños por debajo de la línea de pobreza dio ayer el INDEC. Así es. Nosotros tremendo. Tenemos el 90% de nuestros alumnos de escuelas públicas son pobres. Y uno de cada dos niños... ¿El 90%? El 90% son pobres, los que van a las escuelas públicas. Y de hecho, hay que hacer un reconto también, que cuestión que no tenemos los números, ¿no? ¿Qué población teníamos en las escuelas a noviembre y diciembre del año pasado? ¿Y qué aumento hubo de requerimiento con respecto a los cupos de comedores? Esos números finitos no los tenemos, pero sí sabemos de la realidad que aumentaron. Y que hay escuelas que se supone se pide un número de cupos reales, ¿no? Y que, vamos a darle un número cualquiera, 90 para cupos, ¿no? Pero en realidad mandan para 70. Sí. 120 de cupos se requiere, pero en realidad mandan para 90. Eso es una cuestión. La otra cuestión es la falta de llegada en tiempo y forma de los alimentos. Porque y el recorte que se ha hecho, por ejemplo, en la fruta, en la verdura, en la carne. No, hablamos de calidad. Claro, calidad. Ahí estamos hablando de calidad. ¿No? Claro. Las dos cosas. Porque testimonios no sobran, la realidad no sobra, es decir, que los chicos, ¿sí?, comen arroz, fideo y arroz.
Entonces, cuando nosotros salimos a defender esta cuestión, a denunciar esta cuestión en defensa justamente, ¿no?, de un derecho esencial para la niñez, no nos retrucan con otra versión, digamos, ¿sí?, que conforme a esta denuncia que estamos haciendo. Entonces, esta ausencia por parte del Consejo Escolar, ¿no?, también es preocupante. Claro. Porque la referencia. Porque se necesitan respuestas. Claro, la referencia es el Consejo Escolar. Claro. Es el que tiene los números, es el que tiene las estadísticas, es el que sabe lo que entra, lo que sale, ¿no? Sí. Y hablemos también de mobiliario en las escuelas. Hay un requerimiento enorme, ¿sí? Un faltante, además del deterioro normal que sufren, digamos, ¿no? Ese mobiliario del uso continuo y demás. Y hemos visto que ha estado por meses el mobiliario en el Consejo Escolar. ¿Cómo es que no se reparten? ¿No? Y la lista la tienen, porque en esas reuniones de cogestión se abordan todas estas problemáticas, ¿no? Ustedes han marchado un par de veces al Consejo para pedir explicaciones. ¿Las obtuvieron? No. Nosotros no necesitamos explicaciones. Ejecuciones. Todavía, ¿sí? Bueno, quiero decir, no sé si explicaciones, pero ustedes intentaron un diálogo. ¿Lo tuvieron ese diálogo fluido así con las autoridades del Consejo? No. Nosotros hemos estado en algunas sesiones de Consejo, pero no basta, obviamente que no basta para una urgencia tan importante como es el cuidado justamente de la niñez, ¿no? Vos recién dijiste que el gobierno no se había equivocado en nada. ¿Crees que el gobierno tenía un plan determinado para terminar con la educación pública? Absolutamente, porque avanzó en todo lo público, no solamente en educación. Avanzó en el deterioro de todo lo público. Entonces, en educación y a nivel nacional se plasma, pero realmente como este gobierno, vamos a suponer, a nivel nacional, el primer avance que hizo fue quitar la paritaria nacional. Concedieron la primera en el primer año, ¿sí?, y después no hubo más paritaria nacional. La paritaria nacional implica, digamos, cierta igualdad, le da piso a los salarios docentes. Después cada jurisdicción, o sea, cada provincia, va ajustándose, digamos, a los convenios que de cada uno, ¿no?, de cada provincia, de cada sector docente, o bien que dependen de dirección de escuelas. Ahí nomás ya teníamos el primer signo que realmente para la educación no iban a poner un solo peso, por un lado. Y la perspectiva es que iban a bajar, justamente, reducir todo lo que más se pudiera en educación pública. Y de hecho el deterioro es grandísimo. Y estamos hablando no solamente en el requerimiento de los comedores, estamos hablando en la cobertura de cargos, estamos hablando de capacitación, estamos hablando de capacitarse. De servicios. De los servicios educativos. Por ejemplo, en el cuanto. Tema del gas. ¿Te acordás? Cuando salimos, no sé si te acordás, Susana, la triste pérdida, ¿no?, de Sandra y Rubén, días sí. antes habíamos estado trabajando en toda la provincia haciendo un relevamiento de infraestructura, sí, lo cual nosotros, sí. ahí se denunciaba claramente el deterioro que había en infraestructura, especialmente en todo lo que es instalación de gas, electricidad, lo básico, ¿no?, cloacas, agua, pozos, ¿no?, porque tenemos muchas escuelas rurales, el 50-60% en la provincia de Buenos Aires son escuelas rurales. El tema de impresionante que en el siglo XXI sigamos con pozos, ¿no? Pozo ciego, pozo de agua. Correcto. Y aguas contaminadas. Sí. No nos olvidemos que las escuelas rurales están rodeadas por lo que es el agronegocio, la soja, ¿no?, la contaminación por fumigaciones y demás. No nos reciben en esa oportunidad porque les cierran la puerta en la cara al frente de unidad docente, ¿sí? Y a los pocos días mueren estos dos compañeros. Y ya teníamos ahí una persecución, porque además el hecho de salir a denunciar con este gobierno, ¿sí?, es la persecución.
La persecución sindical, la persecución a los dirigentes sindicales, ¿no? A la descalificación, que estamos con uno, que estamos con otro, ¿no? Cuando la perspectiva de un sindicato en defensa absoluta de los derechos laborales. Paramos inclusive lo que es la reforma laboral, no se pudo parar, que ahí estamos, ¿no es cierto?, con la reforma previsional. En la provincia de Buenos Aires se intentó, no solamente con este gobierno, con otros gobiernos anteriores, ¿sí?, de pasar nuestro IPS, digo nuestro porque es de los trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires, el IPS, el Instituto de Previsión Social, ¿sí?, al ANSES, cambiando radicalmente todas las condiciones en las cuales cada sector estatal se jubila. O sea, hemos tenido, digamos, una acción muy fuerte para que esto no sucediera, ¿no? Pero claro, porque cuando se hace el pedido que se fue haciendo todos los años a comienzo de año de paritarias que no se daba, salvo este año porque supongo que como es un año electoral decidieron hacerlo, siempre, particularmente la prensa y determinada prensa, que es una prensa que es bastante partidaria, para decirlo de alguna manera, lo minimiza diciendo que los trabajadores paran por una cuestión de sueldo y se olvidan de todo el otro reclamo que hay detrás de esa paritaria, que obviamente implica una recomposición del salario del docente como tiene que ser para cualquier trabajador, pero que además ustedes detrás de eso están haciendo un montón de reclamos que la prensa nunca recoge. Me parece que eso también es perverso de parte de una determinada forma de prensa, ¿no? En las cuestiones paritarias tenemos paritarias y mesas técnicas, ¿no? Claro. O sea, la mesa técnica salarial y otro tipo de mesas técnicas, como por ejemplo la salud laboral docente, ambiente laboral. Si nosotros exigimos la salud laboral del docente con los ambientes dignos, acordes y seguros para el docente, estamos pidiendo lo mismo para los alumnos. Claro. ¿Sí? Entonces, más allá de la tendencia de algunos medios, yo creo que le está pegando en la cara la realidad, la triste realidad, ¿no? Porque si nosotros vemos que hoy tenemos un 36% más de pobre, ¿no? El aumento de la pobreza de nuestro país. 52,6% de chicos debajo de la línea de pobreza. El último. Entre 1 y 14 años. Sí, sí. Entonces, eso es lo que nosotros nos tenemos que plantear como sociedad. Claro. ¿Sí? Porque si nos seguimos planteando la persona a la cual vamos a votar, creo que vamos a volver a caer en el mismo, digamos, en el mismo pozo. Nosotros tenemos que ver, analizar qué propuesta, qué plan de gobierno hay, ¿no? Y no esconder el plan de gobierno, ¿sí? Con 3 ejes, 4 ejes, ¿no?, en los cuales dice, nosotros vamos a ocupar de esto, ¿con qué? ¿Cómo? ¿Sí? Y tal vez en la situación que hoy está la Argentina, ¿sí?, ni siquiera podemos decir que nos tienen que dar plazos, porque realmente no sabemos cómo vamos a salir de esto. Exacto. ¿En qué plazos? ¿No? Hay un plan de gobierno. Porque el próximo gobierno va a tener un desafío muy enorme, porque además de una deuda pesadísima, el Banco Central de la República Argentina ha estado emitiendo, y tampoco se sabe a ciencia cierta qué cantidad de reservas hay en este momento en el Banco Central. Y hablemos de la provincia de Buenos Aires. La gobernadora Vidal está en default. Es histórica la deuda que ha tomado. Ahora, ¿dónde está la plata? Si hizo ajuste en lo público lo que más pudo. ¿Sí? Esperemos que paren ahí. Vos sabés que cuando fue lo de Sandra y Rubén, yo tuve oportunidad en esos días, a los 10 días aproximadamente, de escuchar un programa de AM de Buenos Aires, donde habló una persona que era ingeniero. Y me dio escalofríos el diagnóstico que dio, porque dijo que no había una sola escuela de la provincia de Buenos Aires que estuviera en condiciones de tener el gas como se debía tener, y que todas deberían ser revisadas. Sin embargo, eso no pasó. Para dar un ejemplo más, ¿no? Haciendo referencia a eso, nosotros tuvimos la primera reunión en febrero, si mal no me equivoco. Sí.
de cogestión, ¿no es cierto?, distrital, que ya veníamos registrando ya de años anteriores toda la problemática de infraestructura y obviamente las obras que se necesitan en algo tan delicado que tiene que ser, que estar muy seguro, como es el gas. Claro. ¿Cuál es escuela? Todos los años se hace lo mismo. ¿Qué escuela está con riesgo de inicio? La presidenta del Consejo Escolar dijo que ninguna escuela en Mercedes estaba con riesgo de inicio. ¿Qué concepto manejó la presidenta del Consejo Escolar para? Y porque no hay peligro de vida. Realmente nos espantamos escuchar de la presidenta del Consejo Escolar que no hay riesgo de inicio, ¿no?, de clase, ¿sí?, porque no hay riesgos de vida. ¿Cómo mide una persona cuando una escuela no está en condiciones de que no hay riesgo de vida? La escuela no está en condiciones. Entonces hay riesgo. Entonces hay riesgo de vida. Acá ha habido escuelas que durante 3 semanas no han tenido clase, sí, y hace poco, ¿sí? Y 3 semanas es un tiempo, ¿eh? 3 semanas. Y esto de comer sanguchito porque el gas no está habilitado, ¿sí? Bueno, eso también se replica en las escuelas de acá de Mercedes. Ahora, quien hace esta referencia, es decir, nosotros que somos, ¿sí?, que tenemos nuestros años y hemos pasado por esa circunstancia de que en las escuelas no teníamos calefacción, ¿no? Bueno, tal vez no teníamos la tecnología que hoy hay, el avance que hoy hay. Entonces, ¿por qué lo tenemos que reducir, que esa tecnología y ese avance de bienestar solamente es para pocos? Yo no sé si a vos te parece, pero yo escucho mucho hablar a los políticos en general de la economía, de la macro, de la micro, de las LELIC, de las LELOC, de la deuda, etcétera. Pero de educación yo no los escucho hablar en los programas. A mí me parece que la educación y casi todos los problemas que tenemos, por no decir todos, es un problema de educación en los argentinos. Y eso parece que no se le presta la atención que se le debería prestar. ¿No pensás vos eso? Y lo venimos reclamando desde que yo tengo uso de razón. Hace 30 años que estoy en la web, no siempre como secretaria general, pero siempre hemos planteado que los gobiernos como Estado tienen que tener como eje la educación. Y sin embargo la educación ha sido constantemente, digamos, siempre en situación, ha vivido siempre situación de coyuntura. Coyuntura para el presupuesto educativo, coyuntura para los sueldos docentes, coyuntura para la provisión de todos los insumos, que ¿sí? O sea, venimos traccionando. Es inconcebible que haya directoras, porque yo hablo con mucha gente, que le tengan que pagar a las auxiliares la lavandina y el detergente porque ni eso llega. Es inconcebible. Inconcebible. Sí, sí. Cuando no salimos a comprar o la lata de tomate o el aceite. Eso es de siempre. Debemos ser uno de los pocos, o diría, me arriesgaría a decir, los únicos trabajadores que para poder ejercer la profesión docente para el Estado, que sacamos plata de nuestro bolsillo, ¿sí?, de nuestros magros sueldos, ¿sí?, para poder desarrollar nuestra tarea. Es cierto también que tenemos que cuestionar la organización del sistema educativo. Obviamente, todo. ¿Sí? No tenemos que, no solamente... Tiene que ser una política de Estado. Mira, ¿yo sabes dónde creo que se le dio una estocada horrenda a la educación? En el gobierno de Menem. Cuando el Ministerio de Educación se desligó y se lo dejó a cada provincia. Hay provincias que tienen mucho dinero, como es el caso de Mendoza, el caso de Salta, pero hay provincias que no tienen dinero y que de pronto están pasando momentos tremendos. A mí me parece que tiene que haber un Ministerio de Educación que sea la madre de todos los ministerios. Bueno, ahí tenemos uno, digamos, un punto en el tiempo clave, porque ya en el año 94, cuando se hacen las transferencias de las escuelas nacionales sin recurso a las provincias, sabíamos que iba a pasar esa inequidad. Exactamente. Porque hablamos de federalismo, pero el federalismo no se plasma. Se declama. Exactamente. Exacto. Y vimos con mucha preocupación la tendencia de privatizar la educación.
¿no? O sea, inclusive te digo más, Susana, nosotros como gremio vamos como veedores a los concursos, o sea, de titulares, o bien a prueba de selección, que son para cargos directivos, provisionales, suplentes, ¿no? Y hasta los manuales, digamos, ¿no? Como toda la teoría, toda la bibliografía, hablaban de empresa. La escuela convertida en empresa, o sea, hasta ideológicamente te marcan, ¿no? Como, por eso digo, primero tenemos que plantearnos si la educación que hoy, si la educación de hoy es válida para los tiempos que corren, ¿sí? Y después hay que ver todo lo que es la formación docente. Y después, ¿qué modelo de educación queremos para un modelo de país? Es conveniente. Que hay países del mundo que están primeros o segundos en la tendencia, que hace más de 60 años que no cambian sus planes de estudio. ¿Pero por qué? Porque han pensado en un proyecto y en un modelo de país que en el tiempo se sustenta a través justamente de la educación que ellos forjaron. Bueno. No nosotros, que hemos traído y hemos importado todos los planes educativos que fallaron en toda parte del mundo y lo hemos traído acá, claro, a porque, hacer experimentos. Bueno, pero nosotros, a ver, tenemos nuestra... Primero que es un país riquísimamente diverso, culturalmente diverso, y cuando hablamos de inclusión, ¿no? Y cuando hablamos de integración, en la práctica no lo hacemos. Inclusive es perverso para el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, lo hablo porque lo sabemos y demás, ¿sí? Que es una gran mentira esto de la inclusión de los niños en las escuelas. Es una gran mentira. ¿Por qué una gran mentira? Porque no es porque no lo recibamos, ¿no es cierto?, a los niños, de las integraciones y demás, sino porque no hay recursos para desarrollar todas las capacidades, ya sea del niño, de la niña integrada, del adolescente integrado o integrada, sino que le estamos mintiendo. Estamos mintiendo a la sociedad. Y la sociedad a veces, ¿sí?, a veces se deja mentir. No está tanto. Y eso es lo donde tenemos que reflexionar. La educación necesita un giro radical. En todo sentido, no solamente los contenidos, sino, ya hoy te dije, ¿no?, lo que es la formación docente, lo que son el funcionamiento y la organización de las instituciones, ¿no? Es fundamental, porque una escuela donde entra un niño, se sienta 50 minutos, sale al recreo, o sea, es una rutina, ¿no?, en la cual, digo, y eso las 4 horas o las 6 horas depende, hoy tenemos escuela de jornada completa también, ¿no? Si eso colabora para el desarrollo integral de las capacidades que tenemos de los alumnos, de las alumnas, ¿no? Y creo que eso también hay que revisarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que ver también esto que vos decías, ¿no? ¿Qué proyecto se sustenta, y esto quiere decir en el tiempo, ¿no?, para que realmente este cambio radical que nosotros necesitamos sea efectivo. Y no solamente para un anclaje, digamos, mirándolo para lo laboral. Porque la educación, como ellos quieren hacerla entender, ¿sí?, es para responder a las necesidades empresariales. Sí, pero no, la educación atraviesa primero toda la vida. Pero exactamente. Escuché ayer en una inauguración de uno de los EPI, una frase que me gustó, unas palabras, ¿no?, una frase que me gustó, que dijo: es un regalo que recibimos para toda la vida. Exactamente. ¿No? Entonces, desde ese planteamiento que debemos hacernos, ¿sí?, está también esto de incluirnos y de integrarnos. Pero integrarnos todos los sectores de la sociedad. Exacto. Pareciera ser que la problemática educativa es solamente de los docentes. Es, ¿no?, de todos. Es de todos. Y fundamentalmente del gobierno. Obviamente. Que tiene que tener un plan de gobierno. De las políticas, ¿no?, sociales. Yo conocí a un públicas. Intendente en Mendoza que me ayudó mucho con una investigación y un día me dijo algo que siempre lo recordé: gastar en educación no es gasto. Es inversión. Y así lo hizo y así le fue. Muy bien. Y a toda la comunidad que estuvo con él, ¿no? Y yo creo que
hacen falta muchos dirigentes que piensen lo mismo. Silvia, sí. Muchas gracias. Aunque no te presentes de nuevo como secretaria, no te vayas nunca del gremio, siempre quédate ahí batallando porque sos una persona muy valiosa. Bien, gracias. En realidad me voy del cargo, no me voy del gremio. Claro. Y uno siempre bueno, sigue. Es algo que ya nació con uno. Sí, inclusive esto, ¿no? De seguir no solamente participando, sino actuando. Exactamente. Muchas gracias. A vos, Susana. Gracias. Estuvo con nosotros Silvia Gandolfi, secretaria general de la web Mercedes. Nosotros enseguida volvemos. Consejo Deliberante de Mercedes. Caja de resonancia de las voces de todos los vecinos. Venimos del pueblo y al pueblo nos debemos. Geodesia Viajes y Turismo. Tu viaje, nuestro compromiso. Calle 14, esquina 23, número 552, teléfono 02324-423-407, Mercedes, Buenos Aires. Estudio Contable Rosselló. Servicio integral de consultoría contable. Inscripciones en AFIP, ARBA y Municipal. Monotributos y autónomos. Liquidación de IVA, ganancias, bienes personales, ingresos brutos. Liquidación de sueldos. Estudio Contable Rosselló. Calle 22, número 514. Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02324-423443. Email rosselló.estudio@gmail.com. Salón de peluquería Beto Bondanza. Reserva de turnos al 15 46 96 51. Asociación de Trabajadores del Estado, Seccional Mercedes. Con los trabajadores, un Estado popular es posible. AT siempre está. Avenida 17, número 688, esquina 30. Teléfono 02324-427394. La Casa de Alicia. Repostería artesanal dulce y salada. Calle 23 entre 18 y 20. Teléfono 42 70 70. Unión Obrera Metalúrgica de Mercedes. Nuestro compromiso es seguir trabajando para la jerarquización del trabajador metalúrgico. UOM, calle 30, número 779. Teléfono 02324-424444. Estudio Fusco y Asociados. Casa Valero, Resto Bar Temático. Propuestas lúdicas y culturales, cocina casera con platos exclusivos y nuestras tradicionales picadas. Visítanos en calle 26, esquina 23. Estamos en Facebook e Instagram como Casa Valero, un lugar distinto para compartir con amigos. Estética Mila, de Graciela Nievas. Cosmetología, manicura. Maquillaje profesional, peinados. Consúltenos al teléfono 15 69 66 17 o al 422 460.
Graciela Nievas, una profesional al servicio de su belleza. Action Energy. Somos acción, somos energía. Un nuevo concepto en estaciones de servicio. Alta calidad en combustibles y el mejor servicio. Nisiforo Hermanos, acceso sur y 118. Teléfono 421-934. Bofi y Bofi, productores asesores de seguros. 25 años presentes en el mercado asegurador mercedino. Continúa brindando a sus clientes el mejor asesoramiento y la mayor tranquilidad a la hora de contratar una póliza de seguro, operando exclusivamente con las principales aseguradoras del país. Visítenos en nuestras oficinas de calle 18, número 665, teléfono 433-313, email bofiseguros@gmail.com. En el final de nuestro programa de hoy recibimos a Patricia Bojorge, candidata a consejera escolar por el FIT. Vamos a hablar con ella de este tema que hoy nos convoca, que es la educación. ¿Cómo te va, Patricia? Buenas ¿Qué noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. ¿Cómo estás, Susana? Venir. No, y gracias por invitarme. Bueno, Patricia, ¿cómo ves en este momento todo lo que está ocurriendo con el consejo escolar? ¿Y cuáles son las ideas que vos tenés en el caso de que puedas asumir como consejera? Específicamente, pensando en la función del consejo escolar desde el punto de vista funcional del sistema educativo y de los establecimientos educativos, es muy importante, porque las escuelas detectan los problemas, por supuesto. Siempre hay situaciones de riesgo en las escuelas y siempre se generan problemas de índole de infraestructura, por ejemplo. Vamos a suponer, de infraestructura inclusive hasta a veces hasta de personal de auxiliar que se necesita y que hay una serie de trabas burocráticas o temporales que no te permiten resolverlo de manera inmediata y que las escuelas están a veces por momentos tecleando y la tarea se sobrecarga en un trabajador, en un compañero. Pero las escuelas tienen muchas dificultades, en general tienen muchas dificultades, porque son dificultades que fueron acumulativas y están altamente vinculados a los presupuestos ejecutados, primero a las partidas y a los presupuestos votados. Por eso te digo, acá hay múltiples actores. Y hay que empezar a entender que todo lo que tiene que ver con infraestructura de escuelas lo tiene que resolver el Estado, porque son escuelas del Estado, ¿sí?, de gestión estatal. No le corresponde ni a las cooperadoras, ni a los docentes, ni a los directivos. Y que muchos de esos problemas que se van generando a través del tiempo agravan la situación y nos colocan muchas veces en un límite de riesgo. Cualquier cosa puede ser detonante, una pavada no tomada a tiempo y no resuelta a tiempo, puede ser un detonante de algo mayor. Yo creo que la situación crítica del país, en particular en la provincia de Buenos Aires, que se ha agravado la situación de pobreza en la gente, el trabajo precario, muchas veces gente que no tiene trabajo, que ha perdido la fuente laboral, ha modificado un poco el panorama y la escuela vuelve a absorber, como en otros momentos críticos del país, el tema de la necesidad de que los alumnos también sean asistidos dentro de las escuelas a través de los comedores escolares o de la copa de leche o de lo que sea. Esa es una situación cotidiana. ¿Qué es lo que yo interpreto y lo que yo veo y lo que yo modificaría? Supuestamente son tareas, lo que hace el consejero escolar, tareas de gestión, administración, control, inventario. Pero evidentemente no está funcionando, porque si los presupuestos son mínimos, son escasos, son precarios o son cada vez más achicados, si un consejero escolar dentro de su rol lo que hace es tratar de apaciguar el problema, de no generar
una agitación pública sobre las temáticas que tenemos que resolver. Y de esperar, creyéndose que a través de la gestión, con gobiernos que han tomado la política de quita de presupuesto, se van a resolver las cuestiones, en alguna manera es dar tregua y es meterse en la complicidad de un sistema que sí sabe y es consciente de que no está aplicando el presupuesto que corresponde. Esos famosos presupuestos del 9%, del Producto Bruto Interno, del 6%, no se ejecutan. Objetivamente no se ejecutan, si no las escuelas no estarían en las condiciones en que están. Muchas veces intentan resolver paulatinamente algunos temas de infraestructura, pero no se resuelven de la manera correcta y se vuelven a reiterar problemas eléctricos, problemas con el gas, mira, problemas de todo tipo, la verdad que todos los días. Nosotros en la escuela luchamos todos los días con esta problemática. Es como que se reiteran el problema con la cadena del baño, el problema que no cargan los tanques, el problema que se rompe, que se rompen cosas que nosotros no las podemos manejar. Ahora, ¿qué ocurre en esta gestión? Lo que yo siento, mira, yo te lo digo, lo que yo siento como maestra, lo que yo siento que veo respecto de mis directores, yo soy un poco jerárquica, entonces a veces actúo, pero también pido, no es que meta presión, sino que marco y trato de que sean conscientes mis propios directivos de que son necesidades que hay que resolver de manera inmediata, porque nos colocan a nosotros en una responsabilidad y en una situación de riesgo respecto a la guarda que tenemos con los chicos. Yo lo que veo es que hay como una distancia, que nosotros gestionamos, lo toman como un trámite administrativo y puede pasar una semana, 10 días, un mes, queda lo mismo. Es decir, no es resolutivo. Yo no quiero agredir a nadie acá, pero me parece que hay que cambiar la mirada y que hay que entender que como consejero escolar se tienen que tener responsabilidades. Y si yo tengo que cuestionar también a la organización política que represento porque no está cumpliendo las cosas como corresponden, o porque no se ejecutan las partidas como corresponden, o porque no se resuelven las cuestiones, entonces lo hago. Y si me tengo que sumar a la lucha de los sindicatos y de los docentes y de la comunidad educativa, lo hago. ¿Por qué digo comunidad educativa? Porque, por ejemplo, hay escuelas, como la escuela media que estaba funcionando, creo que era la 13 que estaba funcionando, sí, en la escuela 11, que se desmoronaron los techos, y el tema hay que resolverlo. Porque vos, en algún sentido, resulta invasivo que a la escuela 11, nosotros convivimos un poquito porque también estuvimos a principio de año en una obra que no podíamos volver a la escuela normal. Entonces, ahí empezás a ver cómo se toman espacios que se contaban, y esos espacios, yo supongo que la escuela se siente invadida, porque empezás a tener menos salones, menos lugares para jugar, tenés que tener mayor coordinación respecto de los recreos, tenés un problema de baños, tenés que coordinar todo. Y es una situación que no se resuelve, pasa, un mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Y para la comunidad de la escuela 13, si la comunidad de la escuela de la secundaria era el Villa Industrial, el barrio Villa Industrial, los chicos que iban, que supongo que salían de aquella zona, ¿por qué tienen que abandonar todo lo que tiene que ver con su impronta y con su edificio? Y con la perspectiva de esa escuela, tenía otra perspectiva. Entonces vamos flexibilizando y vamos naturalizando problemas que son graves. Para nosotros son graves. Si a mí me retiraran de la escuela, por ejemplo, nosotros al principio que tuvimos que hacer el periodo extendido de la escuela 11, nos acogieron muy bien, pero era un inconveniente no estar en tu propia casa. Desde papeles administrativos, cosas que uno tenía que atender, padre. Entonces, yo creo que hay que tomar las cosas en serio y que no hay que ocultar los problemas, porque el negacionismo es lo peor que puede tener un agente que representa, que actúa como un funcionario o representa algún estamento de la sociedad y que tiene que actuar en defensa de los intereses. Entonces, yo lo tomo es esto: si yo soy consejera escolar, yo tengo que bregar por los intereses de las escuelas. Si el presupuesto que me pasan es un presupuesto acotado, comprimido, con mala intención y excusado bajo la excusa de que no hay dinero para invertir en educación, ni siquiera para hacer el sostenimiento, yo no quiero atacar a las escuelas privadas porque sé que hay edificación que no está construido, el Estado no lo tiene. Entonces el Estado subvenciona a la escuela privada. Pero la escuela privada
adquiere otros recursos para el mantenimiento de lo que necesita. Nosotros no. Te soy sincera. Lo ponemos los maestros del bolsillo, lo pone el editor del bolsillo muchas veces. Y hasta los auxiliares. Lo estábamos hablando recién y con hasta Silvia los auxiliares. Gandolfi. Te lo digo en serio, pero no es por, no me gusta fanfarroñar. No, pero no, es por hacer un reconocimiento. Ni es por dramatizar tampoco, a es los la que, verdad. A los que nosotros consideramos que tratan de pasar, la, pasar el día mejor, digamos, en algún sentido, sin carencias. Entonces, retomemos un poquitito. Yo creo que no hay que negar, que no hay que esconder los problemas debajo de la alfombra, en algún sentido. Yo no te digo agitar, ni criticar, ni vivir de la negativa, pero sí enfrentar los problemas, como si uno los tuviera en su propia casa. Porque nuestra sería, es la función del consejero escolar también enfrentar los problemas, no administrar lo que una gestión quiere comprimir. Hay muchas cuestiones que deben ser debatidas, porque hay muchas problemáticas simultáneas. ¿Cómo se utilizan los fondos? ¿En qué tiempo se utilizan esos fondos? ¿Cómo se supervisa la obra? ¿En qué tiempo se le pagan a los empleados también o a aquellos que brindan servicios para hacer las obras? Que también es un bache que tiene el Consejo Escolar respecto de los prestadores de servicios. Porque si vos no pagás en tiempo y forma y estás dependiendo de que te envíen partidas que llegan con 3 o 4 meses de atraso, es lógico que los problemas se te agraven y que aquel que te presta un servicio no te lo quiera prestar, bajo la condición de que le pague lo que le estás debiendo en un cuadro inflacionario como el que exacto, estamos viviendo. Eso es lo que te iba a decir, y en un momento en que el dinero se deprecia por días, ¿no? Sobre todo si lo cobra 3 meses después. Yo creo que es crítico, pero también yo entiendo que no hablan el mismo idioma que hablamos los docentes, que hablan los directivos, y que no están a la altura de las circunstancias. Pero en general, los consejeros escolares surgen, ¿no?, de la docencia en general. Mira, no necesariamente, puede ser un comerciante, puede ser cualquier ciudadano. Generalmente la docencia, porque ese es un cargo ad honorem, y bueno, la docencia te permite, no es incompatible, entonces vos cobrás los mismos sueldos que estás cobrando en actividad. Tenés claro. Un cargo, cobrarías eso, ¿no? Pero en general son docentes que están un poco más metidos en las problemáticas. Ahora vos pensás. Pero, ¿sabés qué pasa? Sí. Yo te soy sincera, como sujeto, como persona. Si una persona luchó y pisó la problemática y el barro, por así decirlo, con toda la dinámica que tiene, durante años, y su rol cambia, se va hacia un rol más administrativo, pero político. No nos engañemos, es un rol político. Son cargos políticos. Entonces, si vos entraste con un discurso, ¿tu discurso qué era? Quitar presupuesto, hacer la vista gorda, negar los problemas, esconder o no blanquear o no abrir los libros de en qué cosas se ejecutan esas partidas. Yo te pregunto, porque todo el mundo me dice, ah, no, pero eso lo ves. Bueno, yo quisiera saber los presupuestos aplicados este año. Quisiera abrir una carpeta así en una página X y poder tener la apertura de libros y leer toda la administración contable. No solo esto, sino también del fondo educativo que lo administra el municipio, que es un dinero, unos 3 millones y pico, que se manda mensualmente, lo manda el Estado Nacional, lo deriva junto con la coparticipación. Entonces, y determinar esas necesidades, ¿quiénes determinan? No burocráticamente, que se arme un consejo con padres, con alumnos, con comunidad educativa, con los propios funcionarios, y que discutamos cuáles son las prioridades inmediatas de las escuelas. En este momento, por ejemplo, la escuela normal le tocó una obra y una partida de una gestión que vino de años y que en algún momento se ejecutó, con mucho menos partida y con una inflación que yo creo que se devoró las posibilidades de arreglo. Estamos en un momento intermedio, digamos, un primer tramo. Esperemos que haya un segundo tramo, porque no está terminado y hay muchas cosas que quedaron inconclusas. Pero hay otras escuelas que no. Te digo sinceramente, hay otras escuelas que no. Entonces no es, bueno, este mes te doy a vos, el otro mes le doy al otro. No, hay que encarar el problema. Yo estoy segura que todos los directores pasan su situación. En particular, con el tema de los comedores escolares. Esas partidas son muy complicadas, pero hay mucha necesidad. Te lo digo sinceramente, sí, porque sí. En una escuela como la nuestra, un centro, tengo hambre, señor. ¿Qué hay? ¿No hay nada para comer? Te lo dicen. Los chicos te lo dicen con sinceridad. ¿Y eso es el centro? Esto es el centro. Bueno, pero nuestra matrícula es abierta, no necesariamente son los chicos del barrio.
Pero digamos que el problema ha ingresado a las escuelas y la escuela lo tiene que asistir, porque el nene tiene que comer, mínimo algo tiene que comer para poder estar concentrado en la tarea que tiene que llevar adelante. El SAE es un servicio educativo complementario, que es un acuerdo que ha hecho el Ministerio de Educación con el Ministerio de Acción Social de la provincia. Pero evidentemente, en un cuadro de crisis de pobreza o de indigencia tan grande, o de precarización laboral también, porque los sueldos son muy bajos, hay que hacer una revisión de estas cuestiones. ¿Por qué mentiría un directivo cuando dice que tiene necesidades reales? ¿Para qué mentiría un directivo? Entonces, eso sí le compete al Consejo Escolar. Son cuestiones que no se tienen que ni discutir, se tienen que tratar de resolver. Y en este momento, ¿cómo es la relación entre el Consejo Escolar y las escuelas? ¿Hay diálogo o está cortado? No me gusta lo que veo. Hay gestión, hay notas que se mandan, hay una resolución lenta, no sé si decir precaria, algunas cosas, lo que se puede, se manda, se envía. Pero es muy feo meter presión para que te resuelvan los problemas. Es muy feo enojarte para que te resuelvan los problemas. Y a veces es una cadena que hacemos los de abajo, exigimos a los de arriba. Los de arriba y los directivos tienen que exigir a donde corresponde, porque tienen una responsabilidad civil sobre determinadas cuestiones. Te digo, problemas eléctricos, problemas de gas, problemas de agua, de higiene. Entonces, me parece que estamos acostumbrando un poco, pero no podemos naturalizar que los problemas son problemas. No. Hay un momento donde los problemas los tenemos que resolver, porque la responsabilidad está en el directivo y en el maestro. La responsabilidad directa sobre el niño. Después vendrán otros que están más arriba jerárquicamente, pero nosotros tenemos que actuar como corresponde, dándole determinadas garantías, porque son nuestros chicos y estaban en guarda durante el tiempo que los alumnos están en las escuelas. Y eso hay que entenderlo, hay que entenderlo. Hay que sentarse a discutir. No es un grupo cerrado y que después saco foto y pido permiso para sacar foto porque colgamos un cuadrito, blanqueamos una pared. No es así. Casi no tienen importancia la foto. Lo importante sería que trabajemos en una dinámica de acuerdo, de diálogo, de debate y también sincerando los presupuestos. Yo no defiendo estos presupuestos. Uno se da cuenta que si las cosas no llegan, no es por creer que a lo mejor la presidenta o el presidente del Consejo Escolar o los consejeros escolares son malos tipos, sino precisamente porque se sienten impotentes para determinadas cuestiones, pero no cuestionan su propia organización política, que es la que determina las políticas de ajuste en algún sentido. De toda tu experiencia, como para terminar, sí, de los años que estás trabajando, ¿pensás que esto cada vez se va deteriorando más? Mira, nosotros luchamos mucho, los docentes luchamos, tratamos de mejorar. Una cosa que nos tenemos que replantear, porque yo la escuchaba a Celia, tenemos que mejorar un poco la relación, por supuesto, entre nosotros, creo que hay bastante diálogo, pero la relación respecto al alumno, a los padres, empezar a entender que nosotros en algún sentido no somos formadores y servidores y que no vamos a tener todo color de rosas. Sin embargo, más allá de la realidad, no podemos naturalizar lo que es un abuso, lo que es una invasión, lo que es una queta. Yo, fíjate que vengo de una escuela, a pesar, vos siempre, no es que quiera reivindicar a Sarmiento, pero es un precursor de la educación pública estatal, de gestión estatal nacional. Y comparando con otros países vecinos, nosotros tenemos la ventaja como país de tener hospitales públicos y escuelas de gestión estatal también. Eso lo tenemos que defender a muerte. No se da cuenta la gente, tal vez, la importancia que tiene esto. El tesoro que tenemos. Alguna vez algunos presidentes han hablado mal de educación, han dicho pobre los que caen en la escuela pública, o le han pegado a los maestros diciendo que tenemos vacaciones. No tenemos vacaciones, no tenemos vacaciones. Estamos siempre con nuestra cabeza orientada hacia toda la tarea durante todo el año. Y pese a todas las críticas que tiene Sarmiento, en ningún gobierno de la República Argentina se construyeron en 2 o 3 años la cantidad de escuelas. Escuelas, universidades y formación. Más allá de las deficiencias del sistema, vos pensás que tenía un sistema pobre, que teníamos inmigrantes de todos lados, analfabetismo por todos lados, y que él viene de la pobreza. Él no pudo acceder.
Es decir, accedió pero gracias a un tío y a su inteligencia. Del guardapolvo blanco, que todo el mundo es igual, el hijo del rico y el hijo del pobre. Hay cosas que tiene nuestra educación de base que son históricas y que, como bien decís vos, está visto con una perspectiva de desarrollo. Siempre, claro, fíjate vos qué es eso. Claro. Por eso uno indica, más allá de las deficiencias que fueron precursores, si hay algunas historias de Sarmiento que son muy graciosas, porque él hasta llegó a cambiarle a un gobernador los ceros y agregarle más cero con tal de pelearle un presupuesto para la construcción de escuelas. Y fíjate vos que en la propia construcción edilicia de las escuelas, han sido escuelas, en algún sentido, edificios, pero importantísimos, porque está pensado con una perspectiva de progreso. De país. Entonces, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué es lo que te implica el poder, el modernismo o el neoliberalismo, o como quieras llamarlo? Implica que nosotros no valoremos nada de lo que se hizo hace 150 años atrás, cuando no teníamos nada, veníamos de lucha, de guerras internas, veníamos de la independencia y después de la pelea por cuál era el sistema político que nos iba a nosotros a organizar como país. Y con todas las deficiencias de ese sistema burgués, democrático, lo que sea, fíjate vos que se tenía una visión de futuro respecto de lo que era la importancia que tenía la educación para formar al ciudadano todo lo que quiera, pero para que actuara como un sujeto social. Exacto. Un sujeto de derecho. Y un docente, fíjate vos lo que te digo, un sujeto de derecho. Y un docente era un señor. Hoy no somos nada. Mira, dentro de la sociedad. A mí no me interesa lo que somos para el Estado. A mí lo que me interesa es que un chico te grite profe, te agradezca, te abrace, te dé un beso, y que el día de mañana, cuando sea una persona grande, recuerde a sus compañeros, recuerde a su escuela con cariño y sepa que esas fueron sus raíces. Exactamente. Porque la vida te golpea, pero siempre también te da gratificaciones. Y por lo menos que recuerde eso, porque yo tengo muy lindos recuerdos. Y pensaba que nos tenían carpiendo a nosotros, porque nos tomaban bimestrales, trimestrales, y no teníamos ayuda de nadie. Y era más conductista esa relación de enseñanza. Sin embargo, yo quise mucho, me decía que prefería una maestra normalista a mucha maestra que había salido de profesorado, y prefería una conductista convencida que una constructivista a medias. Y eso que ella era constructivista. Y sin ninguna duda, porque los alumnos también después te enseñan muchas cuestiones. Sí. Y yo le agradezco a los chicos. Yo cuando me equivoco siempre se lo marco. Bueno, a ver ahora el profesor de Lucas, por ejemplo, que nos enseñe cómo resolvemos este problema con las compu. Y son chicos chiquititos, vos pensás que yo estoy con alumnos de 11, 12 años. Y te da una gratificación también que ellos entiendan toda la cuestión tecnológica y que te aporten a vos. Pero yo creo que tenemos que cambiar un poco la mirada. Pero yo voy a tener siempre una postura crítica. Porque una estructura que debe ser para levantar el sistema educativo de gestión estatal no puede ocultar la realidad. Todo lo que sea inversión que proviene del erario público, no proviene de ninguna agrupación política que gobierne, tiene que ser de orden público, tiene que estar explicado, tiene que estar con apertura de libros. Y entonces ahí vos vas a ver las deficiencias. Y las problemáticas también tienen que estar publicadas. Sí, sí. Porque es un momento, es una manera de autocontrolar uno mismo, su propia gestión, y que, la gente tenga una mirada y que pueda entender cuál es el problema real. Yo voy a defender a muerte la existencia de hospitales públicos, de escuelas públicas, el derecho a la educación de los alumnos, y voy a criticar todo lo que tenga que ver con quita, con cierre de profesorados, con inoperancia efectiva sobre la resolución de problemáticas, porque entonces, ¿en qué se convierte un funcionario o un consejero escolar? ¿En administrar las pocas migajas que te tiran de arriba? No, tiene que luchar a la par de la comunidad educativa, a la par de las necesidades de los padres, inclusive cuando necesitan. Ya sabes que vienen las inscripciones y los padres se desesperan porque no hay escuelas, no alcanzan las escuelas. Y también tienen derecho a elegir una escuela de su barrio, y no como me pasó a mí cuando yo tuve mis hijos, que no conseguí escuela. En normal, por ejemplo, los míos entraron, pero después de 8 o 10 años y por sorteo, y porque tuve suerte. Hay muchas cuestiones que se tienen que revisar. Yo no me focalizo solamente en Mercedes. Pensemos en la provincia de Buenos Aires, pensemos en el país,
Pensemos que tenemos que aumentar el presupuesto educativo y hay que luchar públicamente junto a los sindicatos y a los docentes por ese presupuesto educativo. Pensemos además que tenemos que mejorar la calidad de trabajo de los docentes, crear los cargos que necesitamos, crear esos gabinetes de orientación ante una problemática tan avasallante. Hay muchas enfermedades de orden psicológico o emocional, a lo mejor, o físico, en las escuelas que estamos viviendo todos los días. Exacto. Y que no tenemos asistencias porque no se crean cargos. Hay que dejarse de ser mezquino, hay que dejarse de tener políticas de arrasamiento y de que nosotros seamos el pato de la boda para que otros hagan sus negociados y el capitalismo financiero y las grandes empresas se beneficien a costa de lo que no nos dan a nosotros como pueblo. Esa es mi mirada personal y política de las cosas. ¿Y qué voy a hacer? Y saldré a hacer marchas también, a pesar de ser una funcionaria, si llego a ser elegida con los gremios y con los docentes que reclamen y con los padres que reclamen. Muchas gracias, Patricia. Bueno. Estuvo con nosotros Patricia Bojorge, candidata a consejera escolar por el FIT. Nosotros enseguida volvemos. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos por permitirnos entrar en sus casas todas las semanas. Los esperamos el próximo jueves a las 21 y recuerden que usted ha empezado a decidir. Muchas gracias. Buenas noches.